Polito. Polito, por el amor de Dios. Que si al final ese cacharro funciona, te vas a saltar un ojo. Ay, Paquito, creía que habías venido para apoyar mi causa, no para criticarme. He venido para que no cometas ninguna locura. Apoyo tu causa, pero esta no es la mejor opción. Además, venga, vámonos, que se nos está haciendo tarde. Pero si aún no es ni mediodía. Lo que quiero decir es que si no nos vamos ya y viene la calesa. Calla. ¿Qué? Ahí viene la primera calesa del día, Paquito. Polito, escúchame, de verdad, no puedes... Allá voy. Polito, escúchame. ¡Alto ahí! ¡Alto en nombre de la verdadera justicia! ¡Detengan la calesa, la voz de ya! ¡Ya! ¡Vamos, que esto es un atraco! ¡Bajen de ahí con los brazos en alto! ¡Vamos, vamos! ¡Qué fuerte! Tengo seguro que dentro hay viejos ricachones con las carteras llenas. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Es un atraco! ¡Caray, esta no es nada vieja! ¡Vámonos! ¿Pero qué ultraje es este? Cuando mi padre se entere de esto, te mandará a colgar. Señora, seguramente vaya usted de un lado hacia otro, cargada con sus posesiones en esta cómoda y placentera calesa, y seguramente lo haga sin mirar hacia los lados, sin mirar por las ventanas para no ver la pobreza y el desánimo que la rodean. ¡Pero eso se va a acabar! Porque yo, Hipólito, mira... ¡Yo! Hipólito Manos Largas, le voy a abrir los ojos y voy a repartir lo que tiene en los bolsillos entre los que no tiene que llevarse al buche. Así aprenderá a reparar en los pobres y a trucar avaricia por generosidad, señora. Así que vamos, vacíe sus bolsillos, señora, y llene su corazón. Caray. Caray, que esto es una broma. Que es una broma, que yo no les iba a robar de verdad, ¿eh? Yo se lo iba a devolver para que ustedes me dieran una parte de lo devuelto y yo dárselo a los más necesitados. Qué bien, ¿verdad? Qué plan más bueno. Me parece una mentira como una casa. No, señora, le juro que no, hermosa dama. Polito, calla ya, venga, vámonos. Venga, no, Joaquín, atrapad a ese rufián. ¡Ladronzuelos! ¡Sinvergüenzas!